Así es. Y bueno, no nos vamos a salir de esta sotehuela porque está un tema relacionado, que es la violencia en contra de la mujer, pero salió una nota bastante interesante y bastante importante por varios contextos. Pero de qué sucedió, déjenme darles el nombre porque es un poco complicado el apellido, pero Paola Cheteca, espero que la haya dicho bien, estaba trabajando en Qatar en la cuestión deportiva. Y resulta que abusaron sexualmente de ella. ¿Qué pasó? Lo más importante, la Embajada de México no hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ella al denunciar que había sido abusada sexualmente, pues recordemos que Qatar es un país muy religioso, muy conservador, muy misógino, y pues a ella le iba a tocar el castigo. ¿Por qué? Porque el violador dijo que, bueno, no estoy seguro si era así su pareja o no, pero él dijo que era su pareja. Entonces la que iba a ser castigada con 7 años de prisión y 100 latigazos era ella por andar en relaciones extramaritales. Mira, mira, sí había escuchado sobre esa noticia, pero pues mira, creo que no provocó tanto impacto, o no sé, no sé ustedes, no sé ustedes, porque yo no lo vi como que en tantos medios, ¿sabes? Y ahí No, vuelve mi punto de omisión. no, y eso que O también sea, la chica esta estuvo en su Twitter muy activa platicando todo lo sucedido. Entonces fue sorprendente. Pues primero esta cuestión, ¿no? De que estás en otro país y te tienes que abstener a sus ideas religiosas, pero que en serio tu país no te apoye está cañón. O sea, que haya tenido que escapar con el apoyo de otras organizaciones está cañón. O sea, que yo creo que o sea, al primer aviso es como de vente, o sea, te sacamos como podamos, pero dejaron que siguiera el juicio y pues ella pensando que iba a tener justicia, pues resultó que ella era culpable. O sea, está cañón también estas ideologías en Qatar. así es, y lo que ella comenta es que pues obviamente le hicieron interrogaciones de 3 horas a ella, que lo que debería de estar correcto es que el denunciante, que por cierto era su amigo, supuestamente amigo, pues estuviera en esa situación y no, ahí volvemos y no hay que alejarnos hasta Qatar, ¿no? Aquí mismo también las interrogaciones cuando te suceden casos de violaciones, pues obviamente te hacen una investigación y unas preguntas bastante, pues misóginas, bastante te victimizan, y eso fue lo que le hicieron a esta chica. La victimizaron completamente. Y sí, como tú comentas, obviamente pues no hicieron nada. Pues obviamente en Qatar recibió la pena del delito de relación extramarital. Y así se quedó, muchachos. Sí, ahorita ella salió, qué bueno que escapó, porque si no le hubiera tocado lo peor. Y 7 años de cárcel. 7 años y 100 latigazos, o Y sea, 100 todavía, latigazos. o sea, ¿qué le pasa a ese país? Está cañón. Pero, o sea, al final, o sea, no es, o sea, imagínense, como dicen, estamos en el 2022, Qatar que es primer mundo, pero religioso, y Bueno, México que es tercer mundo. Y, o sea, estos contrastes, ¿no? Porque, como dices, no nos vamos muy lejos, o sea, hacer una denuncia de robo está cañón. Imagínate una de por violación, es el doble o triple de cañón. Y que te pregunten, y que te cuestionen, y que luego si sale pues, la cuestión pública, el escarmiento social, está cañón todo lo que todavía una mujer debe de vivir, no solamente para estar bien, en este caso para que tenga justicia, porque aparte de que abusaron sexualmente de ella, la iban a castigar a ella por cosas que no es. Está súper interesante esta situación y preocupante porque también recordemos que este año, si se da, por la cuestión de Rusia y Ucrania, va a ser el mundial justamente ahí. Entonces, imagínate qué va a pasar, o sea, ¿van a hacerse sopes, van a hacerse güeyes o van cuántos mexicanos, cuánta gente que va a viajar y va a disfrutar va a ser castigada por eso o peor aún?
cuántas personas ya escucharon esto y va a ser un lugar para que emerja lo peor del ser humano. Así es, y nos seguimos dando cuenta con este tema que pasamos de México hasta Qatar, nos seguimos dando cuenta que pues vivimos en un mundo que al parecer odia a las mujeres. Sí, no manches. Y ella también declaró esto, declaró, mientras vivamos en un mundo que parece odiar a las mujeres, las denuncias no sirven o se cuestionan o llegan muy tarde para proceder o hasta te criminalizan, como lo hicieron con ella. Y también recordemos rápido que antes de reunirse con Marcelo Ebrard, también ella fue muy clara y muy concisa y muy fuerte, hay que mencionarlo, porque pasar todo este proceso después de una violación y después de que te criminalizan y después de que te quieren dar cárcel a ti por algo que tú no hiciste, por algo que no es tu culpa, pues debe de ser un golpe bastante duro. Debe de ser duro en todos los aspectos, tanto psicológico como físico, como en todos, ¿no? Pero ella siguió muy activa y siguió luchando como lo hacen todas las mujeres que pasan por este tipo de agresiones sexuales y este No, y tipo de... además imagínate, no solamente le dieron el castigo, la presión, la ansiedad, el miedo y todo lo que tuvo que vivir después, que es escapar de este país y que todavía de que sale, le dicen, no, pues tú ya no vuelves a entrar aquí porque hiciste esto, está mal y es, o sea, y nunca se va a dar una, o sea, una justicia como tal, porque ese tipo, no sé si sea de México o no, pero si no es de México, pues va a estar libre y va a estar feliz y se va a dar cuenta y seguramente va a seguir sucediendo que Qatar sea un nicho de violadores. Sí, claro. Y a lo que yo quería llegar es que, pues obviamente antes de llegar y reunirse con el querido, tu tío Marcelo Ebrard, Mi tío, pues de tu tu tío, abuelito. pues, hombre, De tu abuelito AMLO. ella, cabecita de algodón, mi cabecita Cabecita de de algodón. algodón, pues Te darían obviamente ganas de tocar ella, su cabecita de algodón, sí. sí, pues obviamente ella... Pues, como lo vuelvo a mencionar, fue muy precisa y muy letal en sus palabras porque dejó al descubierto, pues, una falla en los protocolos de protección de víctimas o hacia víctimas de violación con perspectivas de género, que es muy importante que fallan hasta en los servicios exteriores de México, como lo dejó Sí, claro. en visto de ella. Porque si Que mal no me fallan ahí. acuerdo. Y fallan en México, ¿eh? Porque en México aún no se han implementado esta perspectiva de género ni en la Guardia Nacional, ni en la policía. O sea, estamos En ningún fallando de lado, una o sea. forma tremenda. Imagínate, no puedes defender a una mexicana en otro país porque obviamente sí se tiene que abstener a las leyes de ese país, pero según yo, he visto muchas películas de acción. Cuando estás en una embajada, es una zona neutral, es una zona en la que tú debes de estar segura. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué no le dijeron, quédate aquí en lo que resolvemos? O vemos cómo sacarte. O sea, tuvo que luchar contra ahora sí que este gobierno mexicano, el gobierno de Qatar, y todavía tuvo que buscar una forma, una organización que la liberara. O sea, cañón de película, pero ni siquiera de acción, de terror, la verdad. De terror. Sí, y fija, y no, es que es impresionante, ¿eh? Si ella no hubiera estado activa en redes sociales como lo estuvo en Twitter, pues esto le dan cárcel, ¿eh? O le dan cárcel o logra escapar, pero vive como prófuga, porque pues realmente no le hicieron caso en la embajada, que como tú mencionas, se supone que es neutral y se supone que cuando llegas a la embajada de tu país, pues obviamente no te pueden tocar. Pero pues vimos que no, que con México pues simplemente no pasó eso y le dio la espalda, pero para quedar bien, pues siempre quedar bien, Marcelito Ebrard pues dijo, pues sí, nuestros abogados se van a hacer cargo y, pero ojo, después de que ella solita escapara, Sí, ya claro. es cuando Marcelito dice, no, nuestros abogados y tú vas a estar bien y feliz y la foto para Twitter, pero no, muchachos. Hay que ser críticos con este gobierno
en las cosas que hace bien y en las cosas que hace mal. Bueno, tiene cosas que hace más mal, pero bueno, ¿no? Hay que ser críticos, hay que investigar. Por eso es nuestra insistencia que tienen que consumir noticias de todos lados. Tienen que consumir noticias tanto del portal que tiene Televisa, de TV Azteca, aunque no les gusten. Tienen que comparar todas las noticias y formarse su propia opinión para que no se queden encasillados en solo una, en una perspectiva. Así es, y bueno, en este caso, pues como dicen, ahora sí le van a dar seguimiento. Qué bueno que esta Paola está libre, está aquí, que pues tenga más éxitos, que pueda superar este gran tramo amargo y que se vea una vez más y que se vea la negligencia de hacer un mundial en un lugar con estas costumbres y con estas leyes, en donde seguramente el mundial va a ser un caldo de abusadores sexuales, de gente que va a intentar abusar de las mujeres, y que lamentablemente no va a suceder absolutamente nada. Entonces, FIFA y cualquiera, pues considere muy bien en dónde van a hacer todo, ¿no? Porque al final de cuentas, estás haciendo otro tipo de turismo que no es el que debe de ser. Sí, sí, concuerdo contigo. Y pues, ojo ahí para los que vayan a hacer este tipo de eventos. ¿Y en sí, qué país? Y ojo a los mexicanos que nos vean o cualquiera de otro parte del mundo. Si van a ir a Qatar, si tienen varo, tengan cuidado si van con su pareja, mujer, si es pareja LGBTQ+. Olvídenselo, como que si no se conociera, tengan mucho cuidado, también cuando viajan a cualquier otro país, en serio conozcan cuáles son sus leyes, cómo están, porque ahora sí, como dicen, que no conozca las leyes, no te exime de que se cumpla, lamentablemente. Sí. Pues uno nunca sabe. Uh-huh. Y bueno, ya nos alejamos de esta sotebuela que sí estuvo lleno de drama, de llena de impunidad y lleno de cosas desdeñables en contra de la mujer.